A todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, Carlos Rosado de Fox Sports MX, listos para brindarles la mejor información y análisis y consecuencias de lo que sucedió en semana 8. Carlos, muy buenos días, prácticamente pues ya la mitad de la temporada de NFL. Así es, se pasa rápido, ¿no, Rudy? ¿Cómo andan? ¿Cómo toda la gente que se empieza a conectar? ¿Qué tal esta semana? Juegos muy cerrados, ¿no? 12 partidos se definieron por 8 menos puntos, ¿no? 5 fueron con una serie ofensiva al final del partido y un touchdown o un gol de campo, incluyendo el Hail Mary de Washington, 2 goles de campo de Arizona para ganar. Ryland lo vuelve a hacer semanas consecutivas y McManus también con los Packers, gol de campo para el triunfo de Green Bay. Lo hizo la semana pasada cuando también contra los Texans y bueno, pues así es la NFL, juegos muy cerrados y equipos que realmente terribles, ¿no? Terrible, terrible, no sé qué vaya a pasar con Tennessee, no sé qué vaya a pasar con Carolina, porque no tenemos en el radar uno de los peores equipos Tennessee en esta temporada y creo que lo es. Yo sí les di menos de 5 victorias, no, hay mucho que no acerté esta temporada como en todas, en esta sí esperaba un inicio muy lento de los Titans, era pues, mi desconfianza a Will Levis, respeto lo que trataron de armar de roster, la realidad es que si el quarterback no acompaña, el roster siempre se queda muy medianito. Gente, dejen su like, dejen su comentario. Dinámica, ganadores y perdedores. Obviamente vamos a hacer un resumen de todos los partidos, pero queremos destacar a ese gran ganador y a ese gran perdedor después de las implicaciones de cada duelo. Y puede ser alguien que estuvo en el partido, que estuvo en la banda, en el sideline, o que incluso ni siquiera estaba presente en el juego. ¿Listo, Carlos? Tú no sabes quién es mi ganador, quién es mi perdedor, pero vamos empezando por aquí. Si quieren, ahí está su cafecito del éxito con membresía de un mes completamente gratis para sus picks, sus waivers y su éxito esta temporada. Comenzamos, Carlos. Sunday Night Football. 49ers 30, Cowboys 24. Y para mí, nadie es más ganador en este partido que George Kittle y todas las alas cerradas que tuvieron 16 touchdowns en esa posición esta jornada, en el día nacional de los tight ends, de las alas cerradas. Yo no sé quién se inventa estas cosas, pero me encanta. Y George Kittle pues también acompaña de forma importante en este partido con su anotación y sus 128 yardas en 6 recepciones. Ante la ausencia de Deebo, ante la ausencia de Brandon Ayuk, pues hace su parte. Por otro lado, el cornerback de los Cowboys, Carlos, el gran perdedor de este duelo para mí, Trevon Diggs, y sí, lo queman en algunas jugadas. Se la reclamaron en Twitter, en un periodista pone las jugadas y va y lo encara saliendo de vestidor. Y ahí es cuando yo creo que el jugador pierde, ¿no? Pierde las formas. A ver, del Día Nacional, qué bueno, ¿no? Por las alas cerradas. Y alguien que implementó esto fue George Kittle. Fue parte de los que iniciaron esta universidad del tight end junto con Greg Olsen. Gronkowski también estaba ahí, pero Kittle es parte fundamental, ¿no? Y todas las alas cerradas que han salido de la Universidad de Iowa. Qué gran actuación, bien por los 49ers, fueron contundentes, siguen corriendo el balón, no importa con qué corredor, pero aquí lo importante es que Brock Purdy un mejor juego y Ricky Pearsall me parece que va a ser esa arma importante, ¿eh? De la lesión de Brandon Ayuk y todo, Pearsall va a ayudar mucho a la ofensiva. Y Deebo Samuel sabemos lo que significa en esta organización y todo, y lo importante que es en la ofensiva, al igual que George Kittle. Ganador para mí el ataque terrestre de los 49ers, sólido, completo, con quien pongas, Isaiah Guerrero, yardas, Jordan Mason, y va a regresar Christian McCaffrey más adelante. Entonces, realmente lo que ha hecho Kyle Shanahan con este ataque ofensivo, pues, obviamente tienes que complementarlo con el ataque aéreo, y creo que Pearsall abre muchas ventanas, abre muchas oportunidades para atacar de manera vertical. El play calling, yo el perdedor, creo que el play calling de los Cowboys, ¿no? También. Al final de la primera mitad, terrible, ¿no? Lo que hacen, le dan chance a los Niners y todo. Y creo que ahí pues se les empieza a ir el juego. San Francisco llegó con todo, la segunda mitad, yo no sé qué les metieron, yo no sé qué les dijo Kyle Shanahan, pero realmente se veía un equipo distinto en cuestión agresivo, cómo se dejaban ir, cómo tacleaban todos alrededor del balón. Entonces, son esos ajustes que hacen en la segunda mitad y creo que Cowboys se vio igual de pasivo, creyó que iba a ser igual que la primera mitad y no, en la segunda mitad San Francisco salió a dar todo y bueno, los grandes ganadores en este partido. Dominante. Se acercaron los Cowboys al final, pero bueno, no fue suficiente.
Así es, Carlos, así es. Kyle Shanahan sufriéndole ahí en el cuarto. Esto de las remontadas con Cowboys, tristemente se sienten muy reales, muy posibles en cada partido, pero aquí terminan aguantando. Entonces, pues unos Cowboys que con semana de descanso no terminaron de resolver demasiado. Creo que les pueden dar 3 semanas más si no descifraban cómo ganarle a Kyle Shanahan, a Brock Purdy y compañía. Brock Purdy muy crecidito, ¿no? Muy completo. Es un deporte de apreciación en muchos sentidos y a Brock Purdy cada vez lo estamos apreciando. Deberíamos estarlo apreciando más. Una jugada que dice Chris Collinsworth, Carlos, estoy seguro que la viste, que hay penetración del lado derecho y va a ser como una especie de pasecito pantalla. Se alcanza a frenar porque era casi una intercepción a las manos del defensivo. Se amarra y corre, ¿no? Y encuentra el gap de inmediato y consigue primera oportunidad y un montón de yardas más. Entonces dice Chris Collinsworth, de una intercepción a un pick six, lo convierte en un primer down, ¿no? Y esa es la señal de un buen quarterback. Claro, tomando buenas decisiones, maduro y cada vez ha madurado mejor. La semana pasada tuvo problemas, pases interceptados y todo, pero ha entendido, ¿no? Ha aprendido de sus errores y así es este deporte. Al final de cuentas, el juego anterior te ayuda para aprender y no cometer los siguientes errores en el siguiente partido, mostrando también grandes habilidades para correr, pero pues, Brock Purdy es un gran quarterback, ¿no? Claro que sí. Sí, Mike McCarthy, nos preguntan por acá. ¿Se irá? No sé. ¿Durante temporada regular? No creo. Temporada regular, no. Yo creo que lo van a esperar a que acabe la temporada y todo. Y sí va a haber cambios en los Cowboys. Sin lugar a dudas. Ya tuvo Carlos el año pasado. Al final tienen que echarle la culpa a alguien, ¿no? Sí. Alguien es el responsable. O varios son los responsables. Pero ¿a quién le van a echar la culpa, no? Esto me evoca a un meme que le estuve compartiendo a todos los miembros del éxito hace algunas horas, ¿no? En altas horas de la noche, porque ya es que a eso nos dedicamos después de la jornada NFL. Es justamente esta foto de aquí, Carlos, que qué bueno que lo mencionaste, pero mira que se me hacía muy atinado el meme que te comentaba, ¿no? Despidan al GM. Sí. Obviamente, pues, ustedes saben quién es el GM, que es el dueño, que es el de rueda de prensa, que es el médico, es el porrista, es todo. Entonces, sí. ya empiezan a llegar más arriba los señalamientos y ya se manifiestan en el estadio. Eso para mí es, no lo había visto por lo menos tan visible. Ahí está. Brock Purdy, 280 yardas, touchdown, no intercepciones. El corredor novato Gerendo, reemplazando a Jordan Mason, lesión de hombro, esperemos no sea grave. 14 acarreos, touchdown, 85 yardas. George Kittle, 6 recepciones, 128 yardas, un touchdown. Sale Divo Samuel con lesión de cadera, 4 recepciones para 71 yardas. Se espera el regreso de Christian McCaffrey en semana 10, no está garantizado. Dak Prescott, 25 de 38 para 243 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones, mucha producción en tiempo basura. Y los Cowboys, 56 yardas y touchdowns en 19 acarreos, menos de 3 yardas por oportunidad. Sigue brillando por su ausencia el juego terrestre en este equipo. CeeDee Lamb, remontada, intento de remontar al final. 13 de 17 targets, 146 yardas y 2 touchdowns. El único que levanta la mano en la ofensiva, porque Dak no. Dak no, y no, más allá, no tienes ataque terrestre, no tienes cómo proteger a tu quarterback, no tienes cómo no ser predecible contra las defensivas, entonces es imposible, y no es un equipo físico. Ustedes vieron a San Francisco, no sé si se percataron, no sé, a la segunda mitad San Francisco dijo, soy un equipo físico como en los últimos años, un equipo golpeador, un equipo que es un equipo físico, un equipo agresivo, que te pueda correr el balón y que taclee. Que no falle tacleas. Eso, y al final de cuentas lo vimos con San Francisco. Pudieron correr el balón, atascaron la bola en el centro del campo, le corrían por fuera los tacles en el hueco C, les tacleaban 2-3 jugadores alrededor del balón. Eso es lo que hace, ¿no? La diferencia. Y San Francisco salió en la segunda mitad en otro nivel. Muy bien, pues se lo tienen los Caballeros, gana 49ers 30-24. Seguimos con esta dinámica, estrenando ahora fotos de ganadores y perdedores, Carlos. Y vámonos para acá. Commanders 18. Bears 15. Madre mía, qué juego. El ganador, por supuesto, tiene que ser Jaden Daniels con su Ave María, canalizando a su Aaron Rodgers MVP interior, no esta versión descafinada de 40 años. Y compra mucho tiempo, ¿no? Y escapa a la derecha, y luego escapa a la izquierda, y luego lanza el bombazo. Se pelean entre jugadores, receptores y defensivos. Rebota el baloncito ahí en cortito, y Noah Brown, así como en canastita de, oigan, acabo de ganar el partido. Y se van todos celebrando y gritando, y Dan Quinn brinca. Y la locura. Y evidentemente todo momento de euforia, Carlos, en los deportes, tú sabes que va acompañado por una acción o reacción del mismo grado, pero en sentido contrario. Y es esta cara de los Chicago Bears que increíblemente vuelven a perder con una probabilidad de victoria arriba del 90%, que se vuelve muy clásico con Matt Eberflus.
Increíble, ¿no? Ese Hail Mary y todo lo que sucedió en el partido. Y hablamos de los juegos cerrados, ¿no? Este fin de semana también, que es muy interesante. Y lo hace, ¿no? Jaden Daniels en este partido. Y cómo acerca a su equipo con tan poco tiempo, cómo acerca con esos pases. Y eso le permite intentar el Hail Mary. Y por el otro lado, pues, hasta el final, ¿no? O sea, desconcentración total de los Bears. Creyeron que ya con la anotación, con que le dieron la vuelta al partido, habían colocado este marcador a 3 puntos, ya se iban a llevar la victoria, pero no, o sea, al final pues todo puede suceder y un jugador, por eso es un deporte de equipo, ¿no? Porque al final, si ustedes ven en el video ese que subieron en redes sociales de Tarik Stevenson, que está gritándole al público y todo, sí, está en mala, ¿quieres ir para allá? Él está en mala ubicación. Él está mal ubicado. Toda la ofensiva se mueve hacia el lado derecho. Él es el único que queda fuera. Después entra en estrés. Ya ve que el balón viene en el aire. Y en lugar de echarse para atrás, cree que va a saltar 3 metros y va a interceptar el balón, ¿no? Y creo que él es el que le pega. Y atrás, no, Abraham. Pero nunca se percata de que hay un jugador atrás, de que no fildea bien la bola. Pero todo empieza porque no está bien plantado y cuando quiere reaccionar, pues toma un mal ángulo y al final le queda en mala posición y ni siquiera está cubriendo y trata de hacer la jugada, trató de hacer más de lo que podía hacer, pero todo partió de eso, ¿no? Entonces, terrible, ¿no? Lo que sucedió ahí con los Bears y gran triunfo por los Commanders. Y además, como de un quarterback que no sabía si iba a jugar en la semana, de un quarterback como Jaden Daniels, que no sabía si iba a jugar la semana, ¿no? Porque estaba tocado el tema de las costillas, salió lesionado la semana pasada, y de repente gana el juego con un Hail Mary, ¿no? Su primer Hail Mary, ganando clutch, siendo clutch, pero lo que a mí me gustó fue cómo manejó esa última, esa serie ofensiva, porque tuvo 2 pases, ¿no? Dos pases antes de intentar el Hail Mary, que eso acercó y eso ayudó para que pudiera intentar el pase largo. Sí, y se le criticaba a los cornerbacks, estaban consiguiendo demasiado espacio justamente en las jugadas anteriores, que le dan una última oportunidad a Chicago de avanzar. Ahora, lo pongo aquí entendido Tarik Stevenson es el nombre, ¿verdad? El jugador de la secundaria y demás. Pues el gran perdedor, porque justo lo que estaba mostrando aquí en pantalla es la jugada, ¿no? Esta es la última jugada. Están todos en formación, véanlos, ahí viene la yarda 30, la 40, rival, etcétera, etcétera. Ahí estaba empezando, Jaren Downs a escapar, vemos a Trips del lado derecho, ahí pues todos en línea recta, vámonos hacia la zona de anotación. ¿Y dónde estaba el cornerback, no? El tan criticado jugador que es el que manotea y el que pone el balón por acá. Es que la defensiva también tiene que saber, o sea, la defensiva sabe, ¿no? O sea, es la formación y es el Hail Mary. No los 3 receptores están en el mismo nivel. Uno está en medio, uno está adelante y uno está atrás. Siempre va a haber uno. ¿Por qué? Porque uno es el jumper, el que salta más alto es el que trata de desviar el balón, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y entonces así es como viene la ubicación, está diseñada este tipo de jugadas de Hail Mary. No, los 3 receptores, o sea, sí salen igual, pero al final cada quien tiene diferente nivel para estar ubicado y poder hacer la jugada. Entonces la defensiva obviamente sabe eso. O sea, estás preparado para el Hail Mary y sabes que la ofensiva, pero cuando ves a un jugador que está peleándose con el público, ya salió la jugada y entonces empezó a entrar en estrés porque claro, no había nadie de ese lado. Ay, no. Tiene que regresar, empieza a correr, ve el balón, estorba, va volando en el aire e incluso se ve la toma como quiere la trata llegar, de manotear, ¿sabes? Como agarrar, raro. Y había 2 compañeros adelante de él, quiso estar ahí la gran, ¿no? Pero estabas en mala posición. O sea, tuviste que recorrer desde afuera de los números hasta el otro lado y presionado, ¿no? Al final, pues, son esos detallitos que al final te colocan en mala posición. Y aquí, y justo estos detallitos, Carlos, voy a destacar un detallito más, y es este de acá. Pues la frase de Tarik Stevenson dice: para Chicago y mis compañeros, una disculpa por la falta de conciencia, de presencia y de enfoque. El juego no se termina hasta que llegamos a ceros en el reloj. No puedes dar nada por sentado. Tomo notas, habrá mejoras, bear down. Y dices, bueno, de lo que puedes decir es de lo más decoroso en redes sociales. Entiendo que no habló con medios. Vi a gente de medios de Chicago llorando porque no los atendió. Bienvenidos al mundo de los deportes, ¿no? No somos tan importantes los analistas, periodistas, como para imponernos de esa manera. Hay muchas cosas, obviamente, muy disfuncional. Carlos, todo esto, en resumen, es para decir que para mí este es el gran perdedor.
porque habla de que están entrenadas estas situaciones y vemos una desconcentración de jugador, ¿no? Vemos que falta profesionalismo porque está peleando con las gradas cuando no está ganando el partido. Y luego nos dice, no, estas situaciones sí las entrenamos. Yo no los vi muy entrenados. Bueno, yo vi a todos brincando, a lo loco. Y todos los aficionados, y así es el fútbol americano, y todos están hablando de esa última jugada. Nadie habla del fumble, sí. Del balón suelto de Chicago, que perdió. Ah, bueno, ¿quieres hablar? Bueno, vamos por partes. Vamos a hablar de todo el partido. Chicago perdió todo lo que... No, me refiero. O sea, sí, fue una jugada circunstancial y puede suceder, claro, ¿no? Este del Hail Mary. Al final de cuentas es poner ese balón y hay altas probabilidades de que lo atrapes y se puede atrapar, sí, se puede atrapar y es coincidencia. Pero cosas que tú puedes controlar, como una serie ofensiva que empezaste a dominar y que te colocas en territorio de los Commanders y que desaprovechas esa oportunidad, pues es algo que tú controlas, ¿no? Sí. Y al final pudieron cerrar ahí el partido, ¿no? Después tuvieron la anotación y ya dieron la vuelta, pero esa anotación al final pudo haber hecho mucho más, ¿no? O sea, el balón perdido. Los balones perdidos te acribillan, te matan, ¿no? En el partido. Siempre. Y vimos varios juegos así, ¿no? Igual el tema de Tampa Bay, ¿no? Tres balones perdidos, dos pases interceptados otra vez a Baker Mayfield, un balón suelto. Entonces, esos detallitos. Yo sé, yo entiendo lo de Tarik Stevenson y porque está diciendo al público y todo, pero al final de cuentas... Se perdió antes. Hay más, ¿no? O sea, Matt Eberflus no va a llegar a la junta con eso, ¿no? O sea, va a poner como ejemplo el tema de concentración, el tema de estar ubicados, el enfoque del juego, pero al final de cuentas el resumen global de todo este partido pues va en otros detalles, ¿no? No solamente en ese. Breaking news, el refrigerador Perry ya no juega con los Osos de Chicago y es que intentaron poner un liniero suplente, hacer un acarreo de poder en zona roja y pues fumble, ¿no? Pero el fumble más triste, o sea, ni siquiera se acercó a zona anotación, todo accidentado y bueno, ahí muere la jugada, pero en un partido en el que Chicago no consigue touchdown hasta los últimos minutos del encuentro, pues esa anotación, esa visita a zona roja fue crucial, porque los Commanders, ahora con récord 6-2, tuvieron 378 yardas y un touchdown de Jaden Daniels, una de María 52 yardas a Noah Brown. Jerry McLaurin 5 de 8 para 125 yardas. Zach Ertz 7 de 11 para 77 yardas. Y ahora van contra los Giants. Entonces todo brilla. Todo es excepcional con los Commanders. Caleb Williams con Chicago, el quarterback. 10 de 24 completados, 131 yardas. Sin touchdowns, sin intercepciones. En general un mal partido, aunque vimos algunas jugadas grandes en la última serie ofensiva. Deja ganado el encuentro, bien que mal. De Andre Swift realmente la válvula ofensiva, la respuesta, 129 yardas, un touchdown en 18 acarreos. Y DJ Moore, solamente dos pases para 24 yardas, algo golpeado al final del partido, Carlos. O sea, Chicago iba a ganar por la mínima, por la fea, y ni eso le conseguía a un equipo de Commanders que nunca se rindió. Sí. Ese es mi análisis de eso. Y ya, listo. Ahí está, Matt Eberflus. Remember the name. Porque, se me sigue apagando la computadora por acá. Bueno, ahorita vamos para allá, Carlos. Seguimos. Browns 29, Ravens 24. Voy a tener que pasar una cámara a auxiliar. Sigan dejando su like y sus comentarios, damas y caballeros. Ahí está. Algo así lo vamos a tener que hacer. Muy bien. Y ahí está. Le dije, Carlos, que no era lo mismo de Sean Watson que James Winston, porque Winston es un tirotero. Ese muere por la suya. Watson ya estaba muerto. Para mí es el gran ganador. Tiene que serlo. Winston... Es jugó el feo, ganador. Jugó mal. Ok. Yo digo que el ganador. El ganador es la suerte. ¿Cuántos pases no le pudieron interceptar a James Winston en ese partido? Incluyendo el de Kyle Hamilton antes de la jugada de touchdown. Sí, es claro. La suerte, al final de cuentas. Se vio mejor, ¿no? Es una ofensiva que puedes atacar y que puedes ir vertical con un quarterback. Y lo hicieron el año pasado con Joe Flacco. Entonces, tienes un quarterback con esas capacidades, bueno, la ofensiva se puede mover, ¿no? Mejor. Y el año pasado lo demostró Kevin Stefanski. Cambiaron este año con Ken Dorsey, fue el play caller en este partido, pero pues desaprovecharon, ¿no? Yo creo que aquí fue un juego... Más bien que lo perdieron los Ravens, más allá de que lo ganaron los Browns, que hay que darle su mérito, ¿no? Corrieron mejor el balón, regresaron jugadores lesionados en la línea ofensiva, lograron generar yardas por la vía aérea, lograron generar jugadas explosivas y hay que darle su mérito al partido. Al final de cuentas, se llevan un triunfo que nadie esperaba, es el upset de la semana, porque nadie esperábamos este triunfo. Sin embargo, lo que sí es que también la realidad es que Baltimore pues
soltó muchos balones, ¿no? Receptores y defensivos. Defensivos soltó en intercepciones. Al principio del partido también creo que Eddie Jackson, ¿no? Soltó un pase ahí que estaba solo para interceptarlo y todo. Aprovecharon esas oportunidades. Pero a mí lo que más me llama la atención es cómo, ¿no? Cal Hamilton de las manos se le cae el balón y a la siguiente jugada, ¡pum! Bombazo, vámonos. Cedric Tillman, touchdown, ganan los Browns. Otro de los partidos que se definió, ¿no? Con una última serie ofensiva y anotación y touchdown de... en los últimos dos minutos del equipo ganador. Sí, es una pachanga. Y sí, justamente la suerte, Carlos, pero Winston por lo menos te da un ataque vertical. Con muchos errores, y tuvo que haber sido interceptado tres veces y tuvo que haber ganado Ravens por paliza. Esa es la realidad. Si ven el partido, este marcador es muy engañoso, pero les va a contar como derrota y eso es lo que les va a doler, ¿no? Winston, 27-41 completados, 334 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Cedric Tillman, 7 recepciones, 99 yardas, 2 touchdowns. Elijah Moore, 8 para 85. Jerry Jeudy, 5 para 79. David Njoku lo alcanzó a agarrar en una liga de fantasy, lo tiraron. 5 recepciones, 61 yardas, touchdown, y es por eso, porque lo van a buscar todos ahora. Nick Chubb, 16 acarreos, 52 yardas. Ineficiente, pero bueno, lo importante es que está sano, literal. Y con los Ravens, Lamar Jackson, 329 yardas, 2 pases de touchdown. ¿Cómo se cansaron de tirarle pases, Carlos? Nelson Agholor, Rashad Bateman, le echó la culpa al sol y era que se tropezó. Por eso, con tantos errores así, ¿no? Por eso es la suerte, ¿no? Al final salió un partido en donde los Ravens no pudieron hacer las jugadas, soltaban balones y todo, ¿no? Porque si los defensivos también hubieran interceptado el balón, la ofensiva de los Ravens hubiera anotado, hubiera cambiado totalmente el juego del marcador, hubiera sido distinto. Estás una jugada. Hubieras hablado de un James Winston que, otra vez, ¿no? Una máquina de regalar balones a los defensivos. Y ahí está. Y el perdedor, Carlos, para mí no es Ravens. Digo, porque no estoy preocupado por Ravens. Van a seguir adelante, van a corregir. Ya van varias, pero bueno. Les digo, tengo mucha fe a este roster dentro de lo que cabe. Es de lo mejorcito que hemos visto este año con todo y ese tropiezo. Para mí el perdedor es Deshaun Watson. Porque en 20 y no sé cuántos partidos que había tenido de titular, no nos dio uno como el que dio medianamente James Winston, como no nos dio en su momento ni uno como los que nos dio Joe Flacco el año pasado. Entonces, pues sí, ahí con el tendón de Aquiles y sin perdón de Dios, es el gran perdedor, y por eso decía, los perdedores de estos partidos pueden no estar en el juego, pero nos acordamos de ellos. Ahora, ¿quién será más perdedor, Deshaun Watson o la franquicia de los Browns? El dueño. La franquicia, ¿no? porque Deshaun Watson bien que mal va a cobrar. La franquicia, porque ellos son los que tienen que limpiar el cochinero y el golpe mediático y el estigma y el odio de los aficionados. Yo recordemos, se fue aplaudido con una lesión de Sean Watson por los fans. O sea, a ese nivel de catástrofe llegamos. Entonces, sí. El gran perdedor de Sean Watson. Falcons 31, Bucaneros 26, Carlos. Esto, no sé qué hace esta foto aquí. Esta no es la foto correcta. Esta es la foto correcta. Ahí está. Kirk Cousins, primer quarterback de los Falcons con 8 pases de touchdowns contra un mismo rival en una temporada. O sea, en el partido de ida y de vuelta, Kirk Cousins, si pudiera jugar contra los Bucaneros toda la semana, sería el hombre más feliz del mundo. Y el perdedor, pues no se alcanza a ver el nombre, pero sí el número, y es Rashad White con un fumble en la primera jugada del partido. Igual juega bien, pero creo que ese fumble inicial condiciona mucho el resultado. O sea, un equipo que no tiene margen de error, cometió un error en el primer ataque. Sí, aquí la gran jugada que hace Jesse Bates, ¿eh? Jesse Bates también robando balones, lo que significa en la defensiva, directito, puñetazo al balón, y sí lo tenía, o sea, lo traía bien protegido, no era tampoco así que lo separara del cuerpo, pero bueno, pues hizo la gran jugada, ¿no? El acierto también por parte de la defensiva, y de repente en esa serie ofensiva, Kirk Cousins, cuarta oportunidad, son agresivos, Raheem Morris viene en un intercambio de balón, está en territorio de Tampa Bay, es arriesgado, se la jugó, pum, conectó Kirk Cousins con Kyle Pitts, el touchdown, ¿no? Creo que ese momento cambió el rumbo del juego, Tampa encontró la manera de mover el balón, pero igual, insisto, los intercambios de balón aquí creo que fueron la diferencia en el juego. Más que los pases de anotación de Kirk Cousins, 700 y tantas yardas en dos partidos en contra de Tampa Bay. O sea, gran actuación y todo, ¿no? Pases con Darnell Mooney. Tuvo 3 pases de touchdown de 30 o más yardas. O sea, las jugadas explosivas mataron a la defensiva de los Bucaneros. Yo, más allá de Rashad White, yo pondría de perdedor a la defensiva de Tampa Bay. Muy válido. Por permitir tantas yardas otra vez al quarterback, 4 pases de anotación, y fue lo que los mató, ¿no? En el fútbol americano les digo,
No hay que descubrir el hilo negro, es intercambio de balón, jugadas explosivas. Nada más, o sea, son estadísticas que te cambian el rumbo del juego. Son estadísticas que te ayudan a ganar. Obviamente los controlables, los castigos antes y después de antes de que se entre en el balón, que son cosas que tú puedes controlar, todo lo que son offsides, alineaciones, todo eso. Después del castigo, después de la jugada, son foul personal que le pegas al rival, etcétera. Eso también lo puedes controlar, ¿no? Mientras controles eso, los intercambios de balón y las jugadas explosivas, tu posibilidad para ganar es demasiado alta. Sí, gana los downs críticos, ¿no? No todos los downs son creados iguales, pero controla lo que puedes, no cometas errores, mueve las cadenas. O sea, son principios muy, muy básicos o objetivos muy, muy básicos, pero de pronto vemos en ciertos partidos se complican y aquí Kirk Cousins pues descifra algo. Descifra a algunos bucaneros que no encuentran respuestas ya sin Mike Evans, ya sin Chris Godwin. Pero vamos con los Falcons. Kirk Cousins, sensación. Adelante, perdón. Y nada más se me olvidó un punto importante aquí de Kirk Cousins. Kirk Cousins se vio clutch, ¿eh? Al final del juego se empezó a acercar Tampa y un acarreo que tuvo, una situación donde hicieron un castigo, estaba atrás la ofensiva de Atlanta y corrió, se acercó creo que al primero y 10, o sea, llegó al primero y 10 corriendo el balón, ¿no? Algo que no vemos de Kirk Cousins, que no es típico de un quarterback, que sí. Es más un quarterback de pocket y todo, que no corre, hizo la gran jugada, ¿no? Entonces es creo que para mí igual, ¿no? Coincido, el gran ganador, pero sí, yo defensivamente... el perdedor sería la defensiva de Tampa. Sí, esto de los quarterbacks no móviles corriendo en el esquema de Kyle Shanahan me encanta, porque uno es como ver a un gordito corriendo el balón de pronto, ¿no? Es como pide un deseo, es un unicornio en el partido, pero también porque es indescifrable, o sea, es impredecible. No, nunca esperabas que en su momento corriera Matt Ryan y te movía las cadenas. Muy lento te las movía, pero no lo tacleaban y llegaba y avanzaba sus 10 yardas porque... pues no había espía para Matt Ryan. ¿Por qué demonios gastarías un jugador en un espía? Lo mismo ahorita con Kirk Cousins y de momentos también con Tom Brady. O sea, me gusta cuando el jugador dice, esta es mi debilidad, pero es tan debilidad que la voy a convertir en fortaleza en esta jugada porque nadie la va a esperar. Peyton Manning haciendo el rollout hacia el touchdown. ¿Te acuerdas de esa jugada, no? La jugada de engaño y anota. Al final es hacer la jugada, ¿no? Como sea. Claro. No lo espera. Es tomar la decisión correcta en el momento correcto y vámonos hacia adelante y ser decisivo cuando tomas ese tipo de decisiones. Y lo hizo Kirk Cousins, me gustó, ¿no? Lo hizo muy bien. Y buscamos esto, un partido respuesta, Carlos, porque había jugado muy mal la semana pasada contra Seahawks. Aquí 276 yardas, 4 touchdowns sin intercepción. Darnell Mooney, 5 para 92 yardas y touchdown. Cuando digo ese primer número, es las recepciones, ¿eh? Nada más para decirlo un poquito más ágil. Kyle Pitts a la cerrada, 4 para 91 yardas y 2 anotaciones. Bijan Robinson, 100 yardas totales y un touchdown en 19 toques. Ahora van contra los Dallas Cowboys. Tampa Bay, 37-50 para 330 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones de Baker Mayfield. Kate Otton, feliz día del ala cerrada, 9 de 10 targets para 81 yardas, 2 touchdowns. Ya está hecho un monstruo este jugador. Y Buck Irving, 84 yardas totales en 16 toques de balón. El problema, Carlos, van contra los Chiefs y creo que después van contra los Baltimore Ravens. Pobres, pobres bucaneros. Sí, no. Y tienen buen equipo, ¿no? Han encontrado la forma de correr bien el balón, tienen playmakers y a pesar de la baja de Godwin y de Mike Evans les hace mucha falta, ¿no? En zona roja. Pero bueno, otra una forma de meter la bola al tocho sin él. Y nada más para puntualizar este comentario, Eduardo, porque sé de dónde vienes y sé de dónde lo compartes, pero también ponerle un poquito de contexto para estar en la misma página todos. No es que estés bien, no es que estemos mal, es que tenemos que hablar en el mismo idioma, ¿no? ¿Cómo dices que fue suerte la victoria de Browns? Tú mismo lo dijiste, Winston le regaló varias veces el balón a Ravens y la defensa no supo aprovechar. Correcto. Si tú lanzas ese pase a Hamilton 100 veces, te juro, y apuesto taquitos, a que 99 te lo roba. Soltó uno. El momento, la presión. No se llama suerte, se llama entrenamiento. Necesitas entrenar como defensivo, atrapar el balón, ir al jog machine y atrapar balones. Se vio nada tan más. Solo no, que. Sí, no se llama suerte. Válido. Ahora, que se junten todos estos factores a la vez, ahí es donde dices, ¿en serio? Si vuelven a jugar, se va a dar todo esto y ahí es donde decimos, no. La verdad es que si vuelven a jugar, volvemos a tomar todos a los Baltimore Ravens, creo. Yo, por lo menos yo sí los volvería a tomar como pick, con todo y que perdieron, y creo que a eso nos referimos. Saludos, Eduardo. Seguimos. Los Cardinals, 28, Dolphins 27, Carlos. Caray, ¿qué hace ese delfín viendo al pingüino? ¿Qué sucedió ahí? Ah, pues muy sencillo. Tua se vio bien, moviendo el balón, algunos centros medio raros que le mandaron, uno fue para safety, lo alcanzó a cucharear, salvar y se fue por zona de anotación. Pero Jalen Waddle soltó dos pases al principio y por eso dije, a ver qué foto puedo mostrar, y es... Jalen Waddle, tan sorprendido de que le llegaron buenos pases que soltó dos. Y
ganadores, pues la ofensiva de Cardinals en la segunda parte, en general. Sí, apareció, ¿no? McBride y Marvin Harrison, ¿no? Rebasando las 100 yardas y todo. Hay que creer en los Cardinals. Es que no sabes qué esperar de este equipo. De gitanos. Es un equipo oportunista, es un equipo... Sí, pero bueno. De rachitas, es un equipo de rachas. Y vienen ganando. Yo he vendido a Cardinals en toda esta racha, Carlos. Y sí. Creo que lo sigo vendiendo, pero pues van ganando. Sí, qué interesante se empieza a poner también la Oeste, ¿no? De repente cuando los Seahawks empezaron empezaron 3-0 la temporada y de repente ya todo ha cambiado, ¿no? Seahawks vienen para abajo, son 2-0, 3-0, pero no, vienen para abajo. O sea, yo no veo Seahawks, hace falta hacer unos cambios. Ayer se vieron fatal contra los Bills. Cardinals empieza a ganar ya dos partidos igual. Al final, clutch, pero empieza a cerrar los juegos. Gol de campo, Ryland con estos goles de campo para ganar. Lleva 3 goles de campo, ¿eh? Este pateador para el triunfo de los Cardinals. Los Rams, que creo que van a cambiar mucho con el regreso de Puka Nacua y con Cooper Kupp, se vieron diferentes y un gran triunfo el jueves por la noche. Y por el otro lado, San Francisco, ¿no? Que no, es un equipo que va a estar ahí dentro de la pelea. Entonces, se vuelve muy interesante esa división oeste porque cómo ha cambiado, ¿no? Del tema de los Seahawks, ahora van a empezar a crecer los Niners, van a empezar a crecer los Rams, son equipos muy bien entrenados y Arizona por ahí se puede colar, ha ganado los últimos partidos. Lo bueno es que ha sabido cómo ganar, ¿no? Has aprendido a ganar juegos. Y te están curtiendo en juegos cerrados, justamente creo que a eso te refieres, ¿no? De que en algún momento ese factor clutch, que dicen que es clutch. Clutch es el jugador que aparece en los momentos importantes, el que no se hace chico en esas circunstancias agresivas, el que quiere el balón en los últimos segundos del partido de básquet, ¿no? Porque siente que va a anotar, que no va a temblar. Y es esta idea de Charles Barkley, de que si tienes miedo a la derrota, no mereces la victoria. Y yo siempre he pensado que esa filosofía es la correcta. Si fallas, fallaste, pero no puede ser porque tuviste miedo de fallar. Y entender, ¿no? Aprender a ganar estos partidos cerrados. Que muchas veces, pues, ya entras en una racha de no poder ganar, o que te ganen en el último cuarto, ¿no? Entonces, Arizona ha aprendido a ganar esos juegos, ¿no? Carlos, me informan que tenemos breaking news. Me parece que tenemos breaking news. Dicen que Josh Uche a los Chiefs, a ver si es cierto. Ahorita llegamos. Pásenme la noticia, ahorita estoy buscándola en Twitter. Es el pass rusher de los Patriots de Nueva Inglaterra que estaría llegando a Kansas City. Sí, ya. Buen jugador. Uche, sí, ya. Ahí está la noticia. Ahorita regresamos a este partido, pero entonces, ¿qué te parece la llegada entonces de Josh Uche a los Kansas City Chiefs? Y se esperaba, ¿no? La salida de algún jugador también de la defensiva de los Pats. Uche era uno como que de los candidatos a hacer un trade. Y bueno, pues los Chiefs se siguen fortaleciendo, ¿no? Bien. Es la primera vez que Patrick Mahomes con los Chiefs, bueno, ahí desde que llegó a los Chiefs empieza la temporada 7-0, ¿no? Empieza invicto así y todo, y bueno, fortalecer la defensiva, que ha sido la fortaleza de Kansas City. Un equipo que ha encontrado la forma de ganar. Olvídenle si las estadísticas o no. ¿No? Aprendieron a ganar feo. Saben ganar y ganan 7-0. 7-0, ¿a quién le importa cómo han ganado los partidos pasados? Digo, va a importar el día que pierdan, pero en lo que pierden, pues perfeccionaron el arte de ganar feo. Pero sí, ya lo hacen tantas veces que obviamente algo están haciendo bien. O sea, no es accidental, no es incidental. Yo sí me gustaría tocar ese tema. Porque dices, ganan feo, ¿no? Ok, la primera parte de la temporada, que es la complicada. ¿Cuál es la parte en donde hemos visto a los Chiefs que cambian el rumbo de la de las temporadas? La segunda parte, ¿no? Después del Día de Acción de Gracias, finales de noviembre, mes de diciembre, Chiefs va con todo. El año pasado, el juego que perdieron contra los Raiders, no se veía, no, estos Chiefs no van a llegar, no tienen receptores, tal. Perdieron contra Raiders y de repente ya nadie les ganó. Entonces, saben hacer esa transición, ese cambio. Yo por eso digo, o sea, lo veo muy peligroso, ¿no? O sea, más allá de cómo han ganado, han entendido, han aprendido cómo ganar, tienen esa confianza de que en el último cuarto pueden llevarse el partido y creo que van a hacer algún cambio, yo creo que en el mes de diciembre, y eso los va a hacer demasiado difíciles de vencer, ¿no? Esa confianza es diferente. Con un equipo juega confiado, muy difícil. Es otra cosa, claro. Los Lions, ¿no? Los Lions. Vamos para allá. Pero vamos cerrando este partido, Carlos. El Cardinals 28, Dolphins 27.
Chad Ryland consigue el gol de campo de 32 yardas. Kyler Murray 26 de 36 para 307 yardas. Dos touchdowns, cero intercepciones, más del 70% de pases completados. ¿Por qué no? Su target principal a la cerrada. Buen día para hacerlo, Trey McBride, 9 para 124. Marvin Harrison Jr., bienvenido de regreso a la temporada, 6 para 111 y un touchdown. Ahora van contra los Osos de Chicago. Con los Dolphins, Tua Tagovailoa 28 de 38 para 234 yardas, touchdown, cero intercepciones. Lo vi sólido, creo que hay ofensiva en los Dolphins, pueden responder, pero el récord ya está complicado, está muy complicado, 2 y 5. Devon Achan, 147 yardas totales y un touchdown. Vimos a Tyreek Hill 6 para 72 y Jalen Waddle 4 para 45, relativamente tranquilos, pero ya mucho más participativos. Ellos van contra los Buffalo Bills, récord 6 y 2. Sí, y poco a poco los Bills se empiezan a alejar, ¿no? Este juego contra los Bills va a ser... es ganar o ganar, ¿no? Ya perdieron el primer juego en semana 2 en casa Miami, ahora visita Buffalo y Buffalo pues viene encendido, ¿no? Dominó la semana pasada, este fin de semana, sí, la semana pasada Titanes y esta semana pues hizo ver muy mal, ¿no? A Seattle, corriendo el balón, una defensiva sólida, creo que bien completo, ¿eh? Sí. Me gustó la actuación de los Bills este fin de semana. La seguimos entonces, Carlos. Lions 52, Titans 14. ¿Qué se puede decir del mejor equipo de la NFL contra quizás el peor equipo de la NFL? Yo lo único que puntualizaría es, no importa cómo ganas o cómo pierdes, o mejor dicho, no solo importa que ganes o pierdas, sino cómo ganas o cómo pierdes. Y aquí la forma de ganar es brillante en ofensiva, entonces le doy el mérito a Dan Campbell y a Jameer Gibbs, que jugó muy bien, pero es un esfuerzo de dos touchdowns en equipos especiales, una defensa asfixiante. Jared Goff solo tuvo que lanzar 12 de 15, 15 veces, completó 12, 85 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. O sea, cuando tienes una tarde de estas, Carlos, ¿cómo se disfruta como head coach, no? Cuando hasta queriendo equivocarte no puedes porque todo te sale bien. Todo, lo que de esos juegos que lo que mandes sale, ¿no? ¿Sí? No, y bueno, realmente salieron a jugar y salieron a competir los Lions, ¿no? En este partido, a pesar de que sabían que no era un rival tan fuerte, ¿no? Y bueno, pues aquí el problema también, el tema de dejaron ir a Vrabel, Brian Callahan, por lo menos Vrabel mantenía los juegos más cerrados, ¿no? Callahan, pues ya la semana pasada les metieron 34 puntos, esta semana 52 puntos. Entonces, ¿cuántos más? 86 puntos en las últimas dos semanas. Y traes un coach ofensivo y nada más han anotado 14 y 10 puntos, 24 puntos en dos semanas. Sí, no. Mike Vrabel no hubiera perdido por 50 puntos. Detroit anotó como quiso, ¿no? Por todos lados y equipos especiales. Los equipos especiales terribles de los Titanes, ¿eh? Oh, hubo un regreso de 60 yardas. Hubo otro de 90 y tantas yardas. Luego otro regreso como 70 y tantos. Dos de esas fueron para touchdown. En kickoff, en despejes, o sea, en todas las facetas de juego. Les metieron 50 puntos, Carlos, y creo que la defensa fue la menos mala de los Titans. Ya con eso te estoy diciendo todo. Sí, y Goff. Es increíble, ¿no? Goff lanzando 85 yardas, 15 pases nada más en todo el partido, no necesitó más, 12 completos, o sea, 3 pases incompletos en todo el juego, tuvo 3 pases de anotación, los mismos pases de anotación los tuvo pases incompletos, sin necesidad de hacer tantas cosas, ¿no? Y si corres bien, pues más fácil la vida todavía, Carlos. Jameer Gibbs, 127 yardas, 100 touchdown en 11 acarreos. Eficiencia de 11.5 por oportunidad, o sea, 5 ya es excelente, 11.5 es el doble de excelente, o sea, así de malos fueron los Titans y así de buenos los Lions. Sí, sí, no, o sea, poco, ¿no? Hay que hablar de este juego. Poco. Simplemente Lions creo que es el mejor equipo. Quieran los valores. Menos en la Nacional. Ahora, la para otra mí en semana, general, ¿eh? Para mí de toda la NFL. Ojalá que la otra semana pueda jugar Jordan Love, ¿no? Que salió lesionado y juegan los Lions contra los Packers. Qué gran duelo. Oye, tremendo que Jordan Love se pueda perder un juego divisional, ¿no? Después de llegar tocado contra Vikings y perder, ahora que contra los Lions en buen momento y otra vez lesión de ingle. Ahorita lo comentamos con ese juego de los Packers que tuvo su drama contra los Jaguars. La defensa de Lions, 2 intercepciones, 2 fumbles forzados, van contra los Packers, récord 6-2 la próxima semana. Los Titans, récord 1-6, Mason Rudolph completa 22 de 38 pases, 266 yardas, touchdown, 2 intercepciones, mucho volumen, poca efectividad. Calvin Ridley quizás la palomita, 10 de 15 para 143 yardas tras la salida de Hopkins. Aunque no lo creas, Carlos, lo tuve que alinear en varias ligas y me resultó por fin en la temporada. El inútil por fin me dio un buen partido después de 5 malos. Y ahora van contra los Patriotas, ¿eh? Yo no meto las manos por ninguno.
Patriots récord 2-6. Ah. Yo creo que toma Patriots, pero... En Inglaterra, sí. Sí, sí, pero... Ay, bueno. Vamos, a ver cómo sale la línea también, ¿no? Y Patriotas Esa línea va a estar bien fea. Bueno, 2.5 Patriotas, 3. Ya lo comentaremos mañana en Adivina las Líneas. A misma hora, 10 de la mañana, con todos ustedes aquí en vivo. Carlos, Patriots 25, Jets 22. Para mí el ganador, pues por supuesto, Jacoby Brissett, que entra en sustitución de Drake May, conmocionado, y lo hace bien. 15 de 25 para 132 yardas. Sin touchdown, sin intercepción, pero los acerca a zona roja, consiguen el touchdown. Y, pues bueno, Ramondre, 48 yardas, 2 touchdowns en 20 intentos de balón. Aquí hay un jugador cuestionado, entra y resuelve. Y hay un Aaron Rodgers que ni con Davante Adams se ve como un jugador aprovechable, ¿no? Vamos, sí. Vamos temiendo que hasta aquí llegó Aaron Rodgers, ¿no? Que esta puede ser la última temporada y que no habrá post-playoffs. Y sí, ¿no? Todos los problemas sin identidad, esta ofensiva con playmakers, pero... es un reflejo de que no solamente los jugadores van a ganar los partidos, ¿no? Es la advertencia. Y adaptarlos muy bien a donde los pueda sacar el mayor provecho. Pero, pues, yo más allá del tema ofensivo, es el tema defensivo, ¿no? Sigue siendo una defensiva muy mala la de los Jets, ¿no? Permitiendo sí. Muchas yardas, y no se ha visto, ¿no? Como el año pasado... Se fue Robert Saleh, Ulbrich, ahora tenían coordinador defensivo, head coach. Realmente, no, esta defensiva no ha levantado, no ha sido. Y con el regreso, Hassan Reddick, o sea, tienes muchos jugadores buenos, ¿no? En el tema ofensivo, en el tema defensivo, y realmente, pues, es un equipo muy mediocre, ¿no? Sí, un vestidor que está roto, un vestidor que está tomado por los jugadores, seguramente está dividido, la parte que está con la gerencia general y la otra parte con Aaron Rodgers, ¿a quién le haces caso? ¿Quién es el líder en el equipo? O sea, ¿quién es el líder? Si alguien levanta la voz, ¿quién es? ¿Es Rodgers? ¿La gerencia? ¿Es Ulbrich? ¿Quién es el líder en el equipo? Y si levanta la voz, ¿le haces caso? No, esa es la otra, ¿no? Porque Aaron Rodgers levanta la voz. ¿Tienen ganas de seguirlo? Porque esa actitud, personalidad, te funciona cuando eres un MVP, 3 veces campeón, anillo de Super Bowl. No cuando eres un jugador viniendo de lesión a los 40 años que ya despidió al head coach, ¿no? O sea, te desconectas de lo que te diga. Sí, por eso yo creo que ahí el vestidor internamente deben haber muchas cosas y críticas, ¿no? ¿no? Que no salen al público, que no salen a la prensa, pero se ven. No tarda en salir. Y seguramente hay un grupo que está apoyando a Rodgers, ¿no? O sea, un grupo que está ahí y todo. Pueden ubicarlos en el vestido. Es un todo, pero el tema ahí es, creo que, el liderazgo. Sí, totalmente. Ahora, Carlos, nos dicen, Josh Uche a los Kansas City Chiefs, ¿una sexta ronda del 2026? ¿En serio? ¿Solo eso vale, Josh Uche? Yo tenía como que era mejor jugador, Dios, se le acaba el contrato, supongo, pero... Baratito lo agarraron. Ha sido el mejor pass rusher de Patriots en algunas temporadas anteriores, más con respecto a Matthew Judon. Oye, ¿qué tal los Chiefs, no? Agarrando a DeAndre Hopkins. Y va a empezar a dar, ¿no? Lo importante que es, y también no lo agarran tan caro. Kareem Hunt. Barato. Hunt gratis. Otro más que va a producir. Uche. Estuvo gratis. También, lastimado ahorita, pero ahí estuvo. Lastimado, ajá. Y Uche, yo creo que se va a adaptar bien a esta defensiva. Le trae profundidad a esta defensa de los Chiefs. Me encanta, me encanta. Y por Patriots, pues si ya se va, pues ya no hay nada que hacer, pues gracias, ¿no? Pero bien por los Chiefs, me encanta el movimiento. De los Jets, pues bueno, récord 2-6, Aaron Rodgers 17 de 28 para 233 yardas, 2 touchdowns sin intercepciones. Earth Wilson 5 para 113, Davante Adams 4 para 54 yardas. Brees Hall 80 yardas en 16 acarreos, eficiente. Carlos, van contra los Houston Texans, récord 6-2. Sí, en semana corta, ¿no? Semana corta, también tocadones, ¿no? Los Texans, salió lesionado Stephon Diggs, quién sabe si participa en el juego, pero han corrido bien el balón, entonces creo que por ahí la ofensiva terrestre, y hablamos de un equipo físico, ¿no? Que son los Texans, corriendo el balón, con Mixon, ha hecho un buen trabajo, y una defensiva sólida que taclea, que está alrededor del balón, están presionando también el quarterback y todo, entonces, peligroso. Daniel Hunter y Will Anderson contra esta línea ofensiva de los Jets. 5 capturas. Sí, va a haber muchas capturas aquí. Roger ya no tiene esa movilidad. Vámonos con los Eagles 37, Bengals 17, Carlos. Una primera parte competida,
cerrada, no aguanta Bengals en zona roja, se les mete Filadelfia a pura fuerza de voluntad porque ya hasta había detenido la línea defensiva un tush-push, ¿no? Con BJ Hill y no me acuerdo quién era el otro lineero defensivo, pero lo hicieron de forma formidable. Y ya en la segunda parte, el festival, el parade de las Águilas de Filadelfia y la desaparición de los Cincinnati Bengals. Para mí aquí el ganador es Nick Sirianni, el head coach de los Eagles, que calladito, haciendo su chamba, sin estorbar, su equipo sí responde. Y el perdedor tiene que ser Zach Taylor, que pues nada más no se ve su intervención a positivo. Se la juega en cuarta oportunidad en campo propio, no lo consigue y creo que ahí es donde se le van las Águilas a la yugular. Sí, y esta defensiva que no sigue sin levantar, ¿no? Luan Arumu no ha podido hacer nada con esta defensa, no han venido ajustes, sigue siendo una defensiva que permite muchas yardas y lo aprovecharon, ¿no? Las Águilas de Filadelfia corriendo el balón, y para mí este juego, después de la victoria la semana pasada de los Eagles y demostrar sólidamente que pueden anotar arriba de 30 puntos, cuidado con Filadelfia, ¿no? Para el cierre de la temporada, la segunda parte de la temporada, creo que es un equipo que va a crecer, que van a aparecer sus jugadores. No quiero que sea, no quiero decir que sea perfecto y todo, todavía hay muchas cosas que mejorar en el tema defensivo, pero en el tema ofensivo creo que han encontrado esa identidad. Darle el balón a Saquon Barkley, aprovechar también la habilidad de Jalen Hurts, porque utilizaron varias carreras con Jalen Hurts corriendo la bola, incluso anotó en el touch-push, le dejaron el balón en la yarda 1, y el generar jugadas explosivas. O sea, el tener a DeVonta Smith y a AJ Brown te da otra dimensión, porque puedes atacar de manera vertical. Vimos el pase que atrapó DeVonta Smith, no era nada fácil, ¿no? Cómo lo gana al profundo, se eleva perfecto, bueno, gana perfección y todo. Una gran recepción. Entonces, se convierte en una ofensiva, nada más es aprovechar esas armas que tienen, porque, a ver, Saquon Barkley está dominante, ¿no? Le das el balón y genera yardas, y desde la semana 1 contra Green Bay ha sido un jugador productivo. Y, ok, ¿cómo lo detenemos? Bueno, vamos a bajar un hombre extra, vamos a crear matchups afuera. Tienes AJ Brown, uno contra uno, Hurts lo conoce, DeVonta Smith también, pueden atacar de manera vertical a Dallas Goedert. Entonces, creo que hace peligroso a los Eagles, ¿no? No los quiero poner todavía en el Super Bowl, todavía siento que Commanders puede ganar esa división pero los Eagles creo que estas dos victorias que han conseguido es un equipo que va a ir ascendiendo poco a poco. Sin tener la confianza a Sirianni ni a Kyle Moore, ¿no? Pero con cautela. Talento, pues poco a poco empieza a encontrar Kyle Moore la manera de utilizar a sus armas en la ofensiva. Sí, y lo que me gusta es que, bueno, ya con Saquon Barkley, con estos acarreos de Jalen Hurts, pues hay menos volumen de pase para Jalen Hurts, pero lo está aprovechando muy bien, ¿no? Es esas jugadas en largo con AJ Brown, en largo con DeVonta Smith, entonces te están complicando en corto, en largo, sin volverse locos lanzando el balón 40 veces porque no es el estilo preferido de Jalen Hurts. Está funcionando, o sea, ahí está la fórmula. Eagles tiene buen roster, tiene buen talento, nada más Nick Sirianni, no lo arruines, no te pelees con los fans, no te vayas a prensa para pelearte con los medios, tranquilo. Es el plan de juego Mike Tomlin, tú coordina, tú tienes la gente, tienes los jugadores, no estorbes. Tú alineadito y si ganan el Super Bowl te van a dar todos los méritos, no importa. Nomás no lo arruines antes de tiempo. Y ¿sabes qué? Bueno, el tema terrestre, play action, ¿no? O sea, es la fortaleza de lanzar el balón para Jalen Hurts. No lo pongas en drop back constantemente a lanzar el balón. Y si van a lanzar es quick game, pase rápido. Que ese es el juego de Jalen Hurts, no es un quarterback que es espectacular, ¿no? En el drop back y que constantemente te eches para atrás y lances el balón. Y ¿para qué? Va de lento desarrollo, ¿no? Es pase rápido y si no, de ahí manejas play actions, manejas RPOs, que lo maneja muy bien y obviamente todo parte del tema terrestre, ¿no? Y lo tienes, ¿no? Barkley es un monstruo. Ahí está, Filadelfia récord 5-2, gana 37-17, Jalen Hurts 273 yardas totales y 4 touchdowns, DeVonta Smith 6 para 85 yardas y touchdown, AJ Brown 5 para 84 yardas, Saquon Barkley 22 acarreos, 108 yardas y ahora van contra los Jacksonville Jaguars, récord 2-6. Joe Burrow 26-37 para 234 yardas, touchdown, intercepción. Mike Gesicki 4 para 73, ahí le roban el balón en la segunda parte. Ja'Marr Chase 9 para 54 yardas y un touchdown. La defensa de los Bengals no consiguió una captura ni una entrega de balón. Ahí estuvo el partido. Va contra Raiders, 2-6. Sí, aquí ponían, ¿no? O sea, los equipos más decepcionantes esta temporada, para mí Jets y Bengals. Ahí sí lo ponían, ponían en un comentario, ¿no? Que sí estoy de acuerdo.
Bengals, yo creo que sí. A mí, realmente decepcionante, ¿no? Muchos los ponían como líderes, ¿no? De este, del norte. Yo dudé horrores para tomar a los Ravens sobre los Bengals, ¿eh? Y era esta expectativa de a Joe Burrow sano, con ofensiva. Pero es que no, son menos que la suma de sus partes, y eso ya es un tema de coacheo porque es recurrente. Ya no podemos hablar de lesiones para justificar ese mal rendimiento. Para mí esto es un tema de coacheo. Y yo los hablo siempre en estos términos, Carlos. ¿Cuál es el superpoder de tu head coach? Porque Mike Tomlin es vestidor. Bill Belichick es conocer toda la historia del NFL y hacerte planes de juegos defensivos radicalmente distintos y exitosos semana a semana. ¿Zach Taylor? Todo es vestidor, ¿eh? Todo es vestidor. Todo es vestidor y cultura, al final de cuentas. Es vestidor, cultura, entender a tu equipo, entender qué equipo tienes y cómo vas a atacar, ¿no? O sea, y cómo vas a frenar a los rivales y entender cómo vas a ganar con lo que tienes. Para ti es eso, cultura. Esa es la labor más difícil, más complicada. Te lo digo por experiencia, es muy difícil porque requieres también de alineación, requieres del poder que tú tengas dentro de la organización, de que las cosas vayan alineadas y de que puedas tomar distintas decisiones, ¿no? Con diferentes aspectos dentro del vestidor y de todo lo que hay adentro, ¿no? Para también formar la cultura, en entender qué tipo de equipo tienes. Sabes que este año pues tenemos que modificar, ¿no? Así no vamos a ganar este año, necesitamos modificar. Necesitamos hacer algo diferente, ¿no? Necesitamos... Y es entender cómo vas a ganar partidos, con qué equipo, o sea, qué tipo de equipo tienes para poder ganar partidos, ¿no? O sea, y eso creo que lo hace muy bien Sean Payton. Payton, que bueno, si te quieres, vamos con ese juego, pero bueno, que no hay mucho que hablar porque se sabía que iba a dominar. Panteras, pues, creo que está en el sótano. Bo Nix tuvo una gran actuación que ha crecido, pero Sean Payton ha entendido eso, ¿no? ¿Cómo encontrar la fórmula para ganar juegos? Que nadie se compra a los Broncos, ¿eh? Pero este equipo, cuidadito. 5-3. Ahí van. Ha ido creciendo y todo. No quiero decir que las Panteras tienen un parámetro ya, Super Bowl, un equipo. Ganaste en casa contra Bryce Young y todo, pero es un equipo que ha ido creciendo y que ha encontrado la fórmula de ganar. Y sin una ofensiva tan sólida, ha anotado arriba de 28 puntos y los últimos dos partidos más de 30 puntos. Entonces, ahí está, Carlos. Broncos 28, Panteras 14, Broncos con récord 5-3, Bo Nix 28-37 completados, 284 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Por mucho el mejor partido ya desde su temporada. Ah, pero contra Panteras, bueno, no importa, ¿eh? Ahorita pones a Will Levis contra Panteras y yo no sé si Will Levis te produce así, no creo. Entonces, okay. denle su mérito, hay un crecimiento ahí. Cortland Sutton, 8 para 100 yardas. Adam Trautman, 10 alas de rada. 4 para 85 yardas y touchdown. Jaleel McLaughlin, 56 yardas totales y un touchdown en 9 toques de balón. El mejor partido también de su joven campaña. Ahora van contra los Ravens, récord 5-3. Va a estar buena esa prueba defensiva para los Baltimore Ravens. Carolina, 1-7 de récord. Bryce Young, 24-37 completados, 224 yardas. 2 touchdowns, 2 intercepciones, muchos puntos y producción en tiempo basura. Con todo y todo, diría, se vio mejor que en semana 1 y semana 2, sin lugar a dudas. Pero con un roster tan imperfecto, eso no te va a alcanzar. Xavier Leggett, 4-7, 34 yardas y un touchdown. Y estas rotas Panteras van contra los Saints, récord 2-6. Panteras Saints, uf. Pues sálvese quien pueda. Uf. Bueno, y mi perdedor pues es Bryce Young, entre comillas, nada más, o sea, realmente es toda la franquicia. No espero despido de Dave Canales, el head coach, porque es su primer año. Bryce Young hizo lo que pudo, Andy Dalton pues se lastimó el pulgar en un choque, o sea, pues, ¿qué vas a hacer contra eso? Pero es que la defensa no tiene a nadie, ¿no? Entonces está complicado el tema Este tema no está complicado, Carlos. Chiefs 27, Raiders 20. Nos cubren los Raiders la línea, así en los últimos compás del encuentro. Habíamos dicho que Chiefs ganaba y cubría. Y ahí van los Raiders en la última jugada a arruinarnos los parlays. Bueno, ni modo. Ganadores para mí, Travis Kelce, Brock Bowers, alas cerradas. Fue el tema recurrente esta semana, histórica para los tight ends. Y es que qué bien lo hicieron, ¿eh? Madre mía. Bien. Patrick Mahomes, 27-38, 262 yardas, touchdown, intercepciones. Travis Kelce, el mejor juego de su temporada. 10 de 12 para 94 yardas touchdown. DeAndre Hopkins, 2 de 3 para 29 yardas en su debut. Ahora van contra los Bucaneros, récord 4-4. Y el perdedor, pues, el mismo de toda la campaña. El head coach Antonio Pierce. Ya está en tiempo prestado. ¿Hasta dónde lo van a aguantar, no? Los Raiders. No sé. Ni idea. ¿Hasta dónde va a llegar, no?
No llega a final de temporada, ¿eh? No sí, creo. No, yo tampoco. No creo. Tampoco creo que llegue, ¿no? Todo lo interno, ¿no? Que está sucediendo ahí con Las Vegas. Nada, de los Chiefs simplemente pues, lo mismo, ¿no? Un equipo que ha jugado con confianza, que sepa el terreno de juego, que entiende la forma de ganar. Con lo que tiene, con lo que puede hacer, con lo que sea, sabe ganar los juegos. Eso es lo más importante. Uh-huh. Es un equipo que a lo mejor podrán decir, bueno, apenitas ganó, ¿no? Volvió a ganar otra vez apenitas. Bueno, invicto como sea y ha entendido como la fórmula para ganar. Bien coachado, muy bien coachado, ¿no? Tienen grandes coaches y Andy Reid se la sabe perfectamente, ¿no? Tienes un gran quarterback, tienes un quarterback elite. La llegada de Hopkins va a ayudar mucho, que él sí es veterano y va a aparecer en los juegos grandes, y una defensiva sólida, ¿no? Que te ayuda, que te complementa, que te roba balones y que es clutch, ¿no? Al final de cuentas, creo que la defensiva de los Chiefs de Kansas City es, sabe la forma de jugar fútbol americano complementario, que es lo que necesita un equipo para ganar. Complemento de equipos especiales y de la defensiva para generar puntos o generar buena posición de campo. Lo tienen los Chiefs. El que me preocupa es Bryce Young, decían por acá. Creo que en estas dos semanas si viene veremos el verdadero nivel de los Broncos. Visitas consecutivas a Ravens y Chiefs. Ese era el equipo que me estaba acordando. Ese era el equipo. Creo que lo dije con los Bucaneros. Ellos van contra Ravens la próxima semana. Pero son los Broncos el equipo que puede confirmar o desmentir mucho lo bueno que hemos visto con ellos. Sí, y cómo compitan será importante también, no solo el resultado. Creo que Sean Payton sabe cómo manejar este tipo de partidos. En estrategia, en cómo con el equipo que tiene, cómo poner el juego parejo y llevarlo al cuarto, pero sí va a ser una gran prueba, ¿no? En el tema defensivo también, te van a enfrentar a dos buenas ofensivas y se puede mostrar bien esta defensiva. Ojo con la defensiva de los Broncos, ¿eh? No la demos por perdida. ¿En dónde juegan contra Ravens? Juegan en... Te confirmo. Contra Ravens, Broncos Ravens, creo que es en Baltimorelandia. Sí, M&T Bank Stadium. Ok. Sí, no es el Mile High. Va a ser buena prueba para ellos, ¿no? De visita. Sí. Está bien, es para ver dónde están parados realmente los Broncos. Creo que porque es una prueba top. Ravens es top, Chiefs es top. Y le llega en buen momento la prueba a los Broncos, creo yo. No, quizás no por el récord, pero sí quiero. Sí voy a sacar notas importantes de esos partidos y creo que Sean Payton también. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Las Vegas Raiders, récord 2-6. Gardner Minshew, 24 de 30 completados, 209 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Lo que puedes esperar de Gardner Minshew en un partido de este tipo contra el español, creo que lo hizo adecuado. Raiders como equipo, sin embargo, 21 acarreos, 33 yardas, Carlos. O sea, otra vez llegamos a las malarias terrestres de inicio de campaña, ¿no? De 30 acarreos para 15 yardas y no te sirvió de nada. Juegas perdidas. Sí. Van contra los Bengals, récord 3-5. Tal vez de quien pueda. Yeah. Packers, 30. Jaguars, 27. El ganador, Malik Willis, porque lo volvieron a necesitar y volvió a responder. El perdedor, Trevor Lawrence, que produjo mucho, pero nuevamente entregas de balón costosas, dejan en zona roja propia, o bueno, rival, a los Packers, anotan y se van arriba 27-17. Entonces, en un juego que se definió por los márgenes, ante la lesión de Ingle, Jordan Love, me parece que Trevor Lawrence termina costando. A mí lo que sí me sorprendió es cómo regresa, ¿no? Malik Willis y ese pase largo antes de culminar, clutch, otra vez. Willis se acerca a su equipo y creo que lanza, ¿no? El último pase también touchdown, pero cómo se acerca ese pase largo que lo pone a lanzar. Ganador aquí, yo creo que Malik Willis, ¿sí? No es ganador, pero también la flor, ¿no? Era una dona difícil, ¿eh? Porque estaba engañosa esta línea, estaba en 4.5. Estaba engañosa, Bueno, engañosa si se lastimaba Jordan Love. Si no, yo creo que sí ganaban por el touchdown. Por eso, pero tres puntos al final. Underdog. 4.5. Sí, nos agarró Las Vegas, Pero bueno, Green Bay récord 6-2. Jordan Love 14-22, 196 yardas, una intercepción. Sale después del primer snap en el tercer cuarto con lesión de ingle. Se espera que no sea lesión grave. Su estatus para la siguiente semana contra Lions está en duda. Entra Malik Willis, 4 de 6 para 56 yardas y un touchdown. Josh Jacobs, este plan de juego ya lo vimos. Ya vimos a Malik Willis bajo centro. Ya vimos qué fue Josh Jacobs con él. Fueron 2 touchdowns, 127 yardas en 25 acarreos, 5 yardas por oportunidad. Excelente. Y ahora van contra Lions, récord 6-1. Los Jaguars, 2-6. Los Jaguars con Trevor Lawrence, 21 de 32, 308 yardas, 2 touchdowns, una costosa intercepción. Dan Bigsby, 18 acarreos, 78 yardas. Bien. Brian Thomas, el novato,
3 recepciones, 60 yardas, touchdown. Se lastima la cadera, semana a semana. Christian Kirk, 2 para 59. Se rompe el collarín, se perderá el resto de la temporada, Carlos. O sea, se nos cayeron a pedacitos. Duró muy poquito la euforia de ganarla a los Patriotas en Inglaterra. Sí, así es. Y van contra las Águilas de Filadelfia. Y es... Ahí Doug Peterson también, otro de los que está en silla caliente, ¿no? Si hablamos de Antonio Pierce, también hay que hablar de Doug Peterson, ¿no? El calendario, Carlos. O sea, van contra Eagles, contra Vikings, contra Lions y contra Texans. Wow. Doug Peterson no sobrevive hasta el próximo mes. Lo siento, sí, no sobrevive al tramo. Sí, no. Bueno. Y más como ahorita el siguiente juego van contra Eagles y como están jugando las Águilas, aguas con ellos, ¿no? O sea, puede ser otro juego que les metan arriba de 30 puntos. Sí, yo esperaría en ese rango de anotación, sí. O sea, por aquí. O sea, el plan de juego para los Jaguars que es contra Eagles. O sea, es difícil contener esta ofensiva. Eso es un juego en donde Trevor Lawrence tiene que dar una gran actuación y un partido donde tienen que anotar, me parece que arriba de 33 puntos si quieren ganar el juego. Ponle arriba de 30. Si quieres ganar arriba de 30 y limitar y que la defensiva te robe algo, ¿no? Porque Eagles se va a anotar 27, 28 puntos. En un mal día, ¿no? En un mal día contra los Jaguars. Esa defensa no va a detener a nadie. Salud, ya hablaron de los Broncos. Sí, ya hablamos. Trevor Lawrence ya se acabó para mí. Para mí no, o sea, pues es lo que hay ahorita con Jaguars, pero pues están viendo. Cansados, desmotivados, perdiendo, lesionados. Pero no le van. Tiene errores Trevor Lawrence. No, es la frustración de que están como en un punto medio de que, me da 300 yardas y 2 entregas de balón que me matan. 250 y una entrega de balón. O sea, no tiene un partido limpio. Y eso sí, es lo que frustra con Lawrence, no tiene un partido limpio. Y esto es recurrente de toda la vida, ¿eh? O sea, esto no es nuevo, esto pasaba a veces en Clemson. Sí. Pero se magnificó en la NFL, creo que eso es lo que diría. Uh-huh. Creo que Trevor Lawrence es un buen jugador en un roster malo. Sin línea ofensiva, sin coche, está difícil, sus números no están mal. Mejoraron sus números, pero es que las entradas de balón lo son todo. Pregúntale a Dak Prescott, ¿no? O sea, es otra vez ese tema de que si no cuidas el balón, pierdes. Eso diría. Carlos, rapidito para ir cerrando el programa. Gracias, dejen su like, su comentario. Gracias a las 300 personas que están conectadas en estos momentos. Todo en Buffalo fue brillante. Y yo aquí puse a James Cook nada más para contrastar con lo que fue el juego terrestre de los Seattle Seahawks, Carlos. Ganan los Bills 31-10. Y James Cook gana con 133 yardas totales y 2 touchdowns en 20 toques de balón. Una eficiencia de casi 7 por oportunidad. Mientras que Kenneth Walker y compañía, y agarro aquí de piñata a Kenneth Walker, no es personal, no. Es para simbólico, es para representar. Kenneth Walker y Zach Charbonnet se combinan en 12 acarreos para 16 yardas. O sea, hasta un lado Titans, que ahí te voy. Yo aquí cambiaría la narrativa, ¿no? Dale. Entiendo James Cook, gran juego, y para mí puede ser que sí, ganador. Joe Brady el ganador de este partido, hey. Por el llamado de jugadas, ¿no? Sin arriesgar el balón, un juego en donde estuvo lloviendo toda la tarde y todo, situaciones complicadas, pasito corto, Shakir generando yardas, o sea, el llamado de jugadas es interesante, es un equipo físico y que ha protegido, ¿no? Y él lo dijo, vamos a proteger y que no sea Superman en todas las jugadas este Josh Allen, ¿no? Que se quiera hacer la gran jugada, vamos a protegerlo, el ataque terrestre ha funcionado. Y el gran perdedor para mí, creo que la defensiva de Seahawks, ¿no? Peleándose en el campo, cometiendo muchos castigos. Oye, fueron 23 castigos en todo el encuentro, que es récord esta temporada en castigos. O sea, volaban castigos jugada tras jugada, tras jugada, tras jugada, de equipos especiales, de todo. Un castigo costoso también a los Seahawks antes de acabar la mitad, que le pegan al quarterback, pero creo que la defensiva de Seattle, y más con mente defensiva, con McDonald y todo, pues no ha logrado encajar esta defensiva, ¿no? O sea, les anotan 31 puntos esta semana. Entonces, creo que yo esperaba que fuera un juego más parejo por lo que vi en los Seahawks contra Atlanta. Un duelo en donde, los Seahawks van a pelear un juego que sea parejo, un juego que puede definirse con un gol de campo o algo así, pero no, creo que los Bills dominaron, ¿no? Y muchos castigos que lastimaron hacia en las tres áreas de en equipos especiales, en la defensiva y en la ofensiva. Entonces, pues, no sé, perdón, quizá ahí McDonald, ¿no? Porque todo este tipo de coacheo y todo, y de ahí lo bajas, ¿no? A los coordinadores y todo. Ryan Grubb, por gran mente ofensiva que sea, se tiene que adaptar al tema NFL. Creo que le hace falta ese callo todo. Ella no da ese paso, ¿no? O sea,
destellos de buenas cosas, pero no en el siguiente nivel todavía, ¿no? Porque ahí lo vimos en la Universidad de Washington, ¿no? Con Penix y todo. Y y creo que falta experiencia en el tema defensivo. Buffalo Record 6-2, Carlos. Josh Allen completa 21-29 pases, 283 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Khalil Shakir 9 para 107, brillante. Keon Coleman 5 para 70 y touchdown. Ya lo comentamos lo de James Cook. Ahora van contra los Dolphins, récord 2-5. Seattle con récord 4-4. Inefectivo Geno Smith, 21 de 29 para 212 yardas, sin touchdown, 1 intercepción. Juego terrestre anémico y Buffalo te hizo lo que quiso, ¿no? Buffalo cuando está en su mejor nivel le gana a cualquiera cómodamente y están ganando. Los juegos que han ganado, Carlos, es por 21 más puntos. Eso sí. Me habla mucho de ellos, ¿eh? Sé que tropezaron contra Texans y contra los Chiefs, pero este equipo va a ir mejorando cada semana. Sí, y sabes que me ha gustado su defensiva, ¿no? También la defensiva sólida, la defensiva se ve bien en la línea defensiva, los backers, los profundos, o sea, un equipo completo. Y creo que le quitan mucha presión a la ofensiva con el tema terrestre, ¿no? De acuerdo. Tienen tres buenos corredores, lo rotan a Davis, a Ty Johnson y también a Cook, y eso ayuda mucho, ¿no? Piernas frescas, Cook entra, pumba, explosivo y todo, muy bueno. Qué gran temporada está teniendo. Y la línea ofensiva, ¿no? Siempre ha sido buena esa. Dices, ¿sabes qué? Pues, si no tienes una buena línea ofensiva, pues no vas a poder correr el balón. Y han corrido y también no han capturado tantas veces a Josh Allen, ¿no? Entonces le han dado protección. Entonces, me parece que van a ir ascendiendo los Bills. Es un equipo fuerte, muy fuerte. Difícil de vencer, estos Bills. Hablando de equipos difíciles de vencer, Carlos, Texans vence a los Colts 23-20. Les dije que esa línea estaba muy, muy a favor de los Texans. Colts siempre pierde, pero por 3 puntitos contra este equipo. Houston 6-2, CJ Stroud sólido, 25-37 para 285 yardas, touchdown, no intercepción. Stephon Diggs 5 para 81, lesión de rodilla sin contacto, puede ser un tema de ligamentos, espero que no. Se van a realizar pruebas. Joe Mixon 134 yardas, un touchdown en 29 toques de balón. Y ahora van contra los Jets, récord 2-6. Para mí el ganador es Bobby Slowick. Así como dijiste con los Bills y Joe Brady, cuando todo lo en ataque funciona, pues vámonos con el coordinador. Y pues la lesión de Stephon Diggs obviamente lo convierte en el posible gran perdedor de este partido y quizás de esta temporada. Una lástima. Sí, y bueno, otra pieza, ¿no? Que pierde en el cuerpo de receptores y todo. Y y pues por ahí Tank Dell se convierte en el receptor uno, ¿no? De los Texans. Corriendo el balón, simplemente aquí los Texans y todo. Creo que le dieron vida, ¿no? A Richardson algo. Por eso regresó. Sí, Olson, no. Al final. Ahí te va. Yo aquí pude haber puesto al head coach de los Colts, Carlos, porque no saben qué quieren hacer con Anthony Richardson. Estoy cayendo en cuenta de que quieren hacer algo, pero las condiciones de Richardson ahorita son otras. La primera parte lo quisieron usar como pocket passer, como si fuera Joe Flacco, y no ese es el juego de Richardson ahorita, no lo va a hacer por un rato. Tienes que aceptarlo. O sea, 10 pases completados de 32 intentados es un 32% de pases. No vas a ganar ningún juego con 32% de pases, ni expongas a Anthony Richardson a eso. 175 yardas, intercepción, touchdown. No ese es el plan de juego con Richardson. Con Flacco sí, con Richardson no. Sí. Y sí, claro. O sea, y ya lo habíamos platicado, ¿no? O sea, nos gustaba mucho los Colts, el tema ofensivo con Joe Flacco. Porque con Richardson cambias todo y Richardson todavía no está listo. Aunque lo tienes que foguear, o sea. Correcto, está difícil. O sea, no sé de dónde también venga el tema de que, bueno, tiene que jugar Richardson, nuestra primera selección y es joven y es el futuro y todo. Pero por el otro lado. Te va a costar victorias. Tengo que ganar ahorita. Y que el que me va a hacer ganar, el que. Tengo mayores probabilidades de ganar es con Flacco. Fíjate, Carlos, creo que destacas un punto muy importante y lo he pensado bastante, que es tiene que estar alineado tu quarterback suplente con tu quarterback titular. O sea, es que no hay quarterbacks más distintos en la historia de la NFL que Anthony Richardson y Joe Flacco, veterano. Quizás el Joe Flacco joven sí, pero el veterano no, porque Flacco era muy buen atleta, corría muy bien. Pero es que son dos planes de juego distintos, los jugadores se acostumbran a dos cosas distintas, se lastima uno a mitad del partido y de pronto acá hemos practicado con este otro, me imagino todo el caos. Tráete un Terrell Taylor que juega más o menos como Richardson, tráete un corredor más novato quizás para complementar. No sé, o sea, ¿te vas con el pocket passer casado o te vas con el quarterback móvil hiperatlético, ¿no? Pero te quedas en un punto medio de, pues ya no sabes ni qué hacer, lo desarrollo o quiero llegar a playoffs, pero si hago una cosa, mato la otra y eso está espantoso, no hay respuesta correcta aquí.
Sí, ¿no? Creo yo. Bueno. Ahí está. Esa es la advertencia, Carlos. Último partido. Chargers 26, Saints 8. Saints tuvo un safety. Entra Spencer Rattler a la banca. Entra Jake Haner. No hizo nada. Cómodo los Chargers. Tienen trincheras. Tienen buena defensa. Una ofensiva que, pues, tranquilita. No hace mucho, pero hace lo suficiente. Para mí el gran perdedor es Dennis Allen, que me sobra desde hace tiempo en este equipo. Ya son 6 derrotas de los Saints consecutivas. Y bueno, pues para mí es que mejoraron en zona roja, ¿no? Los Chargers, claro. Sí, 2 anotaciones de 3 veces que estuvieron ahí, sacaron 6 puntos y eso creo que son de las cosas que tienes que mejorar semana tras semana, ¿no? O sea, que ves un juego, qué fue lo que pasó, qué voy a mejorar para el siguiente. No puedo mejorar todo, ¿no? O sea, es muy difícil porque es como en la vida, o sea, tienes que enfocar en los detalles, una cosa, y de ahí ir partiendo poco a poco, ir creciendo, es un proceso. Y creo que los Chargers, creo que es lo más positivo que yo saco, ¿no? De este juego, de los Ángeles. Y los Saints, pues, realmente muy complicado por todas las lesiones que han tenido, y no tienen quarterback, se arriesgaron con Rattler, no funcionó, lo sacaron, entró Haner. Realmente no hay un mariscal de campo, ¿no? Y esta ofensiva, pues, y de repente, pues, no empieza a funcionar. Y una ofensiva sí, que se movían mucho, pues, con un quarterback así, pues, no puedes estar en constante movimiento porque le complica las cosas, tienes que simplificar las cosas para ponerlo en mejor posición. Y eso te hace muy predecible y muy fácil de detener. Entonces, una ofensiva que era un poquito complicada para las defensivas, tras la lesión de Derek Carr, pues, y las lesiones que han tenido alrededor, también por la línea ofensiva, pues te tienes que ajustar. Y no ha encontrado Dennis Allen la forma de ganar esos partidos, ¿no? Claro. Yo lo que digo que, o sea, las lesiones claramente tienen mucho que ver, Carlos. El tema es que para mí ya estaba en tiempo prestado Dennis Allen desde el año pasado. Entonces, yo personalmente no estoy dispuesto a darle un año de tregua más porque se le lastimaron jugadores cuando ya desde el año pasado con menos lesiones tampoco dio los resultados que se esperaban, ¿no? Creo que es una franquicia que está como estancada, que se rehúsa a dar ese último corte de cordón umbilical de lo que fue con Sean Payton, que ya llegó con los Broncos y les ganó a domicilio. O sea, ya ni me acuerdo si estaban en casa, creo que estaban en casa. No, fue a domicilio ese juego. Y pues eso, realmente no. Esperaba un partido un poquito más competitivo. Era un touchdown de diferencia. No. Chargers no está ganando por palizas. Por la defensa de Saints, pero es que pues tampoco está apareciendo la defensa de Saints. Y se le ve como fastidiada incluso. Así como de, pues ya sabemos que vamos a perder. El quarterback no nos ayuda. ¿Ya para qué? Es que no hay ayuda ahí en Saints. No hay nada. Está desangelado el equipo. A mí me tocó narrarlos, ¿eh? Y sí, me tocó acuerdo. Narrarlos cuando estaban en su prime, cuando le ganaron a los Cowboys y cuando ese segundo partido se veía brutal la ofensiva. Y después cambió radicalmente en el tema ofensivo. En el tema defensivo igual. Perdieron los robos de balón, lesiones con los profundos, muchos cambios y pues, el siguiente hombre pues no ha aparecido, ¿no? En los Saints. Ahí está, Carlos. Y tenemos un Monday Night Football, Giants contra Steelers. Imagino vas con Steelers. Voy con Steelers para que ganen. Está en 6.5 la línea. Tengo que analizarla más. Está complicada ahí meterle a Steelers. Creo que sí la pueden cubrir porque tampoco veo a los Giants tan sólidos. Russell Wilson, pues creo que puede hacer buenas cosas. A lo mejor me iría con props de este partido. Creo que con Najee Harris, ¿no? Corriendo el balón. Ha corrido más de 100 yardas los últimos 2 partidos. A esta defensiva de Giants le han corrido el balón. Y entonces puede ser uno de los props, no sé. Voy con Pittsburgh, ¿no? Sin duda. Steelers ganar, están en casa, son favoritos. Yo los veo 6 puntos en mi casa de apuesta. Altas bajas de 36.5. Yo creo que se dan muchas cosas aquí. Creo que se dan las altas. Creo que gana Steelers. Creo que habrá entregas de balón de campo corto de los Giants y eso ayudará a que la defensa le infle el marcador. Y pues ya está, realmente no hay corredor con los Giants, no hay buen momento. Cuando regresa Derek Carr no lo sabemos, y si regresa ya no sabemos si va a importar porque va a ser muy tarde para la campaña de los Saints. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales? @ Carlos Rosado B en X, en Instagram y en TikTok, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube. Gracias a todos los conectados, yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en todas las redes sociales como @PresionFL, gracias a las 321 personas conectadas en estos momentos, ahí está el podcast de Carlos Rosado, síganos, aquí está el código QR para que se hagan miembros, tengan sus picks, su fancy fútbol y demás, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.